La noche del 19 de enero del año 2013 sería una velada especial y de lujo para Gennady Golovkin, pues daría una auténtica y fantástica actuación de lo que es el estilo mexicano en el boxeo, estilo con el cual atropelló por completo y como de costumbre a un oponente más. Su nombre era Gabriel Rosado, un pugilista bien bravo y aguerrido, que buscaba destronar a un Gennady Golovkin que cada vez hacía más ruido, pues era una auténtica bestia dentro de las 160 libras, con 5 peleas de campeonato mundial, todas ganadas por la vía del cloroformo. Fue así que el retador estadounidense de 27 años de edad, Gabriel Rosado, llegó al encuentro para tratar de frenar a la máquina de Kazajistán, ostentando un récord de 21 peleas ganadas, con 13 knockouts y 5 derrotas. El campeón, Gennady Triple G Golovkin de Kazajistán, llegaría al duelo para defender su cinto mediano de la AMB, portando un récord invicto, con 24 victorias, 21 cloroformos y 0 empates. Fue así que la pelea arrancó con un Gabriel Rosado altamente incómodo sobre el ring, puesto a que desde que sonó la primera campanada, Golovkin rápidamente salió a ejercerle presión, a base de su famoso y formidable jab, combinado con recurrentes embates de derecha. A pesar de que Gabriel Rosado se la pasaba empleando un boxeo defensivo y en reversa, tratando de evitar el choque, no podía quitarse de encima los golpes del peleador kazajo. Además, cabe recalcar que Rosado prácticamente no conectó ni una sola mano en el rostro del Triple G durante el primer asalto. Para el siguiente round, Rosado saldría un poco más decidido a soltar las manos. Al parecer, su esquina le recordó que las peleas se ganan lanzando golpes, por lo que entonces el estadounidense comenzó a atacar un poco más. Sin embargo, eso poco o nada sirvió, pues sus ataques no eran efectivos y mucho menos podían pausar el ritmo de Gennady, quien por cierto sí se encontraba mostrando una notable mejoría en su ofensiva, machacando poco a poco a su adversario, a tal grado que ya desde el segundo round le había generado un corte en el rostro. La sangre comenzaba a derramarse. Ya en el tercer asalto y tras un par de minutos en donde Rosado parecía tener un respiro, Golovkin volvería a hacer de las suyas, colocándole unas severas y potentes combinaciones a su retador, las cuales le pondrían a temblar las piernas. Aún así, Rosado lograría mantenerse de pie y aguantar la ronda, pero su cara y cuerpo ya comenzaban a resentir el castigo propinado por la máquina kazaja. A pesar de los intentos del estadounidense por tratar de salir adelante en la contienda, nada parecía funcionarle. Su estrategia no le generaba buenos resultados y las ideas se agotaban. Simple y sencillamente, todo indicaba que no había manera alguna de frenar al campeón. Comenzando la sexta vuelta, las cosas empeorarían aún más para Rosado, esto tras ser impactado por un uppercut contaminado de potencia y poderío por parte de Gennady Golovkin, quien tras ver tambalearse a su oponente, desenfrenaría una ráfaga de golpes, las cuales castigaron ferozmente a Rosado, generándole una máscara de sangre en el rostro, lo que terminó por afectarle en el combate. Y si anteriormente Rosado era tímido en su ataque, ahora lo era aún más, pues con tanto daño, sus condiciones iban disminuyendo velozmente. Para este punto del encuentro, Golovkin ya se había montado una carnicería arriba del encorvado. Ya en el séptimo round, un Gabriel Rosado sin ideas y sin ganas de pelear, bañado en sangre y que solo podía pensar en mantenerse lejos de Triple G, sería detenido por su propia esquina, pues Golovkin no paraba de aporrearlo, y entre más tiempo dejaban pelear a su boxeador, más riesgo este corría de terminar noqueado en el tapiz. El combate sería frenado, y con esto Gennady Golovkin defendería por quinta ocasión el cinturón mediano de la AMB. Podría decirse que Gabriel Rosado pudo haber hecho más en el combate, al meterle una mejor presión a Golovkin para cortarle el ritmo o neutralizarlo por más tiempo. Sin embargo, realmente creo que hiciera lo que hiciera Rosado, esa noche jamás hubiera podido destronar al kazajo, ni aún empleando la mejor de las estrategias, pues simplemente no era el rival indicado para detener a Golovkin, quien por cierto brindó un auténtico espectáculo,
dando cátedra y masacrando al rival violentamente. Tremenda y despiadada actuación por parte del campeón Gennady Triple G Golovkin. Y bueno amigos de Izquierdazo, esto es todo por hoy. Suscríbanse al canal y síganos en todas nuestras redes sociales para que no se pierdan todo el contenido que tenemos para ustedes acerca del deporte de los puños. Nos vemos en el próximo video. Saludos y hasta pronto.